Hola, ¿qué tal jóvenes? Soy el profesor Luis Carlos y voy a estar trabajando con ustedes una serie de videos en donde responderemos la guía de la IPN. En esta ocasión, vamos a trabajar el área de la comunicación que corresponde a la producción escrita. Como podemos ver aquí, estos primeros reactivos se enfocan en la corrección ortográfica y gramatical. El primero de ellos dice lo siguiente: elegir la palabra acentuada debido al hiato y nos da cuatro opciones: eufórico. Caimán, náutico y leído. Para esto tenemos que identificar primero qué es el hiato. ¿Qué es un hiato? Un hiato es la unión de dos vocales en la misma palabra, pero que cada una de ellas pertenece a una sílaba distinta. Aquí les puse algunos ejemplos para que puedan ver fácilmente cómo es esto de que las vocales están juntas, pero se separan formando dos sílabas distintas. Tenemos la palabra feo, la palabra maestro, la palabra maíz y la palabra baúl como podemos ver en el primer ejemplo la palabra feo se separa y forma dos sílabas fe o maestro lo separaríamos así ma estro la palabra maíz formaría ma y la palabra baúl sería baúl no debemos de confundir a los diatos con los diptongos los diptongos son aquellos que se forman cuando se unen dos vocales distintas y contiguas pero éstas sí forman una misma sílaba por ejemplo en estas palabras cueva, las vocales se quedarían juntas y formarían Cue-va. En la palabra reino se quedan igual juntas y forman una sílaba, rey, no. Y en la palabra triunfo se quedan juntas y forman una sílaba, triunfo. Entonces, ¿cuál va a ser la principal diferencia entre un diptongo y un hiato? Pues la principal diferencia será que los primeros, o sea, los diptongos, se basan en la unión de dos vocales en la misma sílaba. Mientras que el liato supone la separación de ambas vocales, pero en dos sílabas distintas. Aquí tenemos algunos ejemplos para ver esta diferencia. Como ven aquí, la palabra hielo eh, forma un diptongo porque las vocales se quedan juntas y forman una sola sílaba. Hielo. lo. Mientras que la, en la palabra maíz, estas vocales se separan y forman dos sílabas. Ma, is. También en la palabra triunfo se queda el diptongo. Triunfo. Y en la palabra frío se forma el hiato porque se separa. Free o. Les voy a dar algunos tips para su examen que logren identificar fácilmente qué son los hiatos. Únete a nosotros en univetas.co. Contamos con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para acceder a tu prueba gratuita. El primero de ellos es que los hiatos se van a formar por una vocal abierta más una vocal abierta. Estas vocales abiertas son la letra A, la letra E y la letra O. Y llevan este nombre por la forma que hacemos al pronunciarlas. Entonces en estos ejemplos vemos aquí por ejemplo caer que se separarían esas dos vocales abiertas y forman dos sílabas. K, er en la palabra leer también están juntas pero se separan en dos sílabas. Le, er y en la palabra pelea se separan de igual forma. P, le, a. El tip número dos es que el hiato se forma por una vocal abierta más una cerrada que las cerradas serían la i y la u. Igual llevan este nombre por la forma que hacemos al pronunciarlas, pero solo cuando la sílaba esté cerrada sea la tónica, es decir, la que tiene el acento, la que tiene ese sonido más fuerte dentro de la palabra. Y aquí les puse dos ejemplos. En la palabra baúl, el acento lo tiene en la vocal cerrada, por lo tanto se separa en dos. Baúl. En la palabra vacío también tiene el acento en la vocal cerrada, por lo tanto se separa. Baúl, sí -si o. Y es así como podemos llegar al tip número 3, en donde nos dice que la sílaba acentuada o tónica es aquella que se pronuncia más fuerte en cada palabra donde recae el acento. Algunos ejemplos en los hiatos son los siguientes: baúl, vacío, frío, día, país. Entonces ya podemos comenzar a descartar cuáles son los, las opciones que no son correctas en este reactivo. Lo primero que tenemos que checar es que nos dice que la palabra acentuada es aquella que lo lleva en el hiato, en la unión de las dos vocales. Entonces, si vemos aquí el inciso A, el acento está en una sílaba que no está dentro del hiato. Por lo tanto, esta no es la respuesta correcta. En la B, la palabra caimán no lleva el acento en la cai. Por lo tanto, tampoco puede ser la respuesta correcta. Y nos quedan dos opciones en donde sí está el acento en aquella unión que se hacen las vocales. La palabra náutico y la palabra leído. Así que nos vamos a regresar al tip número 2 en donde nos dice que el hiato se va a formar únicamente si el acento está en la vocal cerrada. De lo contrario sería un diptongo. Entonces ya podemos descartar aquí la opción A, la opción B. Y como vemos en náutico, el acento está en la vocal abierta, por lo tanto sería un diptongo. Y nos queda la opción de leído como la respuesta correcta.